usar un paisaje de flores amarillas. Y cuando pinto paisajes, me gusta pegar el papel a un tablero o a mi mesa. Intento hacerlo normalmente en un tablero porque si estoy trabajando con más de un proyecto a la vez, puedo sacar mi tablero, mantener mi acuarela pegada y seguir con mi mesa libre para algún otro proyecto. Por eso hoy estoy dejando mi tablero encima y si necesito trabajar en otra cosa, esto vuela. Tengo acá una referencia de lo que voy a pintar. Esto es solamente para tener un sentido de proporción, de colores, de matices, pero voy a hacer varios cambios de todas formas. El cielo no va a ser así necesariamente y vamos a intentar hacer algo parecido, pero con una flor que vemos normalmente acá en Chile. Para el paisaje de hoy voy a utilizar mi pincel plano de 1 pulgada y media. Después voy a usar mis pinceles de punta redonda número 16 y número 10. Y finalmente voy a usar mi pincel de pelo natural. Este fue un regalo y este va a ser el número 4. Vamos a comenzar con el cielo de este paisaje. Por eso necesito un vaso lleno de agua totalmente limpia y mi pincel plano. Este tipo de proyectos es lento porque hay que hacer muchas capas, hay que dejarlas secar, especialmente cuando hace frío, tardan más en secar. Es por eso que voy a comenzar rápidamente con el contexto, siendo eso el cielo, lo dejo de secar, luego van las montañas, esos también se secan y finalmente comenzamos con los detalles, las flores y cualquier otro elemento que sea parte de nuestro paisaje.
siempre firmo mis acuarelas, pero también los timbro. Siempre me gusta practicar en un papel antes. Y vamos a timbrar. Ahí está el timbre. Quizás se ve mejor al otro lado. Pero ahí está.